Ahora subiré ahí en Romanos 13. Romanos, capítulo 13. Y antes de comenzar, vamos a orar. Padre, te doy las gracias porque podemos adorarte, Señor. Podemos cantarte, podemos expresar cada uno de esos hermosos himnos, Señor. Podemos saber lo que hiciste por nosotros. Ahora, Señor, te pido que nos ayudes a tomar en serio este tiempo. Nos ayudes, Padre, a poder concentrarnos en lo que dice tu palabra, en lo que tú enseñas. Ayuda, Señor, a que nuestras vidas puedan ser transformadas, puedan ser cambiadas. Y te pido, Señor, que me puedas usar en este momento. Y sobre todo, Dios, que todo lo que se diga y que todo lo que pensemos se glorifique a ti. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Eh, hay algo que es muy peligroso para el cristianismo hoy en día y es confundir moralidad con santidad. Aunque son términos ligeramente parecidos, la verdad es que tienen mucha diferencia. Permítame explicarlo. La moralidad podríamos decir que es más desde el punto de vista de, la, desde el, de las personas, pero la santidad es desde el punto de vista de Dios. La moralidad hace referencia a la condición de ser probado o declarado éticamente correcto ante una sociedad, es decir, un buen comportamiento general y una buena conducta. En cambio, la santidad implica cercanía a Dios, sujeción a Dios, obediencia a Dios y permanencia en Él. No solamente es estar apartado del mal, sino que también la santidad es estar cerca a Él. La moralidad es la conciencia de hacer el bien por naturaleza. Un hombre no necesariamente tiene que conocer la Biblia para saber que robar está mal, que, que mentir es incorrecto, que violar es desagradable, que matar es una acción reprobada, porque Dios ha dado la capacidad al hombre de razonar, de pensar, y su conciencia misma le da testimonio de la ley que, que está escrita en su corazón. No obstante, la santidad es ser llamado a ser como es él sed santos porque yo soy santo. La santidad, por lo tanto, es suprimir todo deseo carnal nacido de mi propia concupiscencia que va en contra del carácter y o oh, naturaleza de Dios. Entonces la moralidad viene siendo sencillamente una regla de conducta correcta, correcta para usted y correcta para mí, de acuerdo al creador. Y la santidad es tener una separación del pecado, buscar acercarse más a Dios buscar hacer el bien para agradarlo a él y glorificarlo a él. Paul Washer comenta: No estamos bien con Dios por causa de nuestra búsqueda de santidad, sino que la salvación por gracia por medio de la fe nos conducirá a nuestra búsqueda de la santidad. Y justamente ahí es donde se vuelve peligroso la moralidad. Creemos como cristianos que por tener una alta moralidad necesariamente por eso somos salvos. Porque ante la sociedad estamos bien, pero eso no implica que lo estemos delante de Dios. Pensemos por un momento en un católico, un mormón, un testigo de Jehová, o incluso una persona que se hace llamar atea. Al menos yo conozco a personas de este tipo que acabo de mencionar, de cualquier otra religión, de cualquier otra denominación que usted me quiera decir, con una moral incluso mejor que la de muchos cristianos. El punto no es ese. El punto es qué hago yo diferente a ellos. Muchos de ellos tienen trabajos honestos como usted y yo. Pueden ser gente de palabra, gente honrada, gente que vive, digámoslo bien, que tienen una buena familia, que pareciera que no hacen daño ni dañan a alguien, porque tienen una alta moralidad. Y esas mismas cosas son las que creemos que nos hacen diferentes a nosotros, pero no es así. El cristiano no debe de buscar una alta moralidad, el cristiano debe de buscar santidad. Amen. Y para poder hallar la santidad, debo de entender primeramente mi salvación, porque yo no puedo tener santidad si no es a través de Jesús, si no soy salvo o no he entendido mi salvación. Y por eso quisiera que en esta mañana, en esta tarde, viéramos a través de la carta a los romanos lo que es la salvación y cómo ponerla en práctica. Para no estar en una alta moralidad, sino más bien en santidad. Permítame explicárselo con un ejemplo, ¿verdad? Esto. Eh, hace unos meses, no, no, no sé si, si el pastor lo recuerda, que, que llegó este David Selmis ahí a la, a la carpintería y era cuando estábamos sacando las tiras del, del triple A para, la, para los marcos de las puertas. Y, y el pastor le dijo algo que se me quedó grabado, no recuerdo por qué salió, pero se lo dijo de tal forma. Le, le dijo, yo probé lo más asqueroso del mundo. Estuve hasta abajo. Dice, y a veces quisiera que otros lo pudieran entender de esa misma forma para que vieran a Jesús. Y por eso digo que la moralidad se vuelve peligrosa. Porque pensamos que estamos acá porque lo merecemos. Pensamos que estamos acá porque... Eh, de, de alguna forma creemos que lo tenemos bien ganado, bien merecido, que es, pues obviamente, lo, 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 que, lo que deberíamos de recibir. Pero la realidad es que no es así. Yo nací, hermano, en, en cuna cristiana, pudiéramos decirle. Y eso también se vuelve muy peligroso. En mi iglesia a, a, hay escuela cristiana. Pues imagínense, de lunes a viernes en la escuela. Sábado ganancia de almas y domingo en la iglesia, siete días de la semana casi eh, eh, en la iglesia. Para mí ir a la iglesia era algo normal, ganar almas era algo normal. ¿Qué había hecho Jesús por mí? ¿Cómo yo podía ver lo que él había pagado realmente si yo nunca había vivido lo mismo que otras personas? Pero la realidad es que yo estaba hundido en el mismo pecado. Como le decía hermano, ante los ojos de la sociedad hay mucha gente que es correcta. Hay mucha gente que se conduce de una forma íntegra, pero delante de Dios cambia totalmente el asunto. Porque no se trata de compararme a los estándares del mundo, se trata de compararme al estándar que es Dios. Una santidad, hermano, que, eh, que, que dice ya dice Isaías que ángeles no podían ni tenían dos alas para volar, con dos cubrían sus pies y con dos cubrían su rostro, porque ni los mismos ángeles podían estar delante de la presencia de Dios. De tal forma que, eh, que, que Isaías cae y dice, ay de mí que soy hombre inmundo de labios y en medio de pueblo pecador. Y cae de esa forma y hasta que Dios no, no, no le... No, no viene con ese carbón y lo pone, un ángel viene, no recuerdo bien, y lo pone sobre sus labios, es que ahora sí él puede hablar delante de Dios. Pero cualquier hombre, hermano, que está delante de Dios, si no es a través de que sus pecados son perdonados, cae inmediatamente, porque la santidad de Dios es así. Y por eso nuevamente digo que es lo peligroso de una moralidad alta. Pensamos que estamos bien, pensamos que aquí lo merecemos. Y me temo que muchas veces por esa moralidad que creemos que tenemos y nos sentimos superior a otros, por esa razón muchas veces no servimos a Dios como deberíamos de hacerlo. Porque ¿qué le ha hecho Él por mí? Si de todos modos yo lo merecía. Si de todos modos cuando yo llegué aquí pues yo ya era una buena persona. Qué peligroso es pensar que moralmente soy alguien correcto. Y no me refiero, hermano, a que estas cosas sean malas, ¿verdad? Sino que estas mismas cosas se pueden volver malas de acuerdo a cómo las estoy viendo yo. Le hago la pregunta, hermano. ¿Usted tiene una moralidad alta o tiene santidad? Quería ver el libro de Romanos y, y verlo detalladamente porque a mí me parece que este libro encontramos... Exactamente lo que la salvación es, la, la esencia del Evangelio. En todos los demás libros lo podemos encontrar sin, sin problema, pero Pablo en Romanos narra el Evangelio, narra la vida cristiana, lo que verdaderamente hace Jesús en la vida de aquel que ha creído en él, cómo lo hace de una forma... Eh, tan amplia, tan, tan fácil de entender, pero al mismo tiempo hay, hay tanta profundidad en esto, ya que en ese momento Roma era el centro del mundo, era el centro de la ley, era el centro de cultura, el centro de poder, el centro de conocimiento. El dicho, ¿verdad? Usted yo creo que lo ha escuchado, todos los caminos llevan a Roma, porque Roma en ese momento era el imperio que gobernaba todo. Por lo tanto... La audiencia a la que Pablo tenía que llegar era una audiencia muy exigente. Mentes estudiadas, gente muy capaz y, 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 y muy, y, y muy digámoslo eruditos, ¿verdad? Pudiéramos llamarle. Por lo tanto, Pablo tiene que pulir cada argumento que va dando. Tiene que dar de, de forma precisa, concisa, lo que realmente es el evangelio. Y entendiendo mi salvación. E incluso, hermano, si no soy salvo, ¿verdad? Yo no puedo tener la santidad, como lo mencionaba. Si no soy salvo, no la puedo tener. Y si no entiendo lo que realmente es mi salvación, tampoco voy a poder tener la santidad. El libro de Romanos tiene una división que pudiéramos dividir los capítulos de una forma muy sencilla. Del capítulo 1 al 3 habla acerca de que todos somos pecadores. Del capítulo 4 al 11 habla acerca de las doctrinas de la salvación y del capítulo 2 al 16 habla acerca de la salvación puesta en práctica. Obviamente, si, si usted profundiza, pues hay más divisiones, ¿verdad? Eh, capítulo por capítulo, textos, pues este, eh, pero una forma general, digamos, en la que podemos englobar todo, es de esta manera, de, de una vista de, muy panorámica, muy general, muy por encima. Y vamos a explicar, quiero explicarle cada uno. De, de estas divisiones, ¿verdad? Como le decía, el capítulo 1 al 3 nos habla acerca de que cada persona, no importa si es griego, no importa si es judío, no importa si es gentil, no importa de dónde sea, tiene una necesidad de encontrar a Jesús por el pecado que hay en ellos. Mira, acompáñame a, a, a Romanos 3, capítulo 9, dice así. Que pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera? Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y la primera cosa, verdad, que alguien debe de entender para ser salvo, pues es esta. Porque, ¿qué necesidad tengo yo? de un sustituto, de un intercesor, sí, nuevamente, moralmente estoy bien. Por eso es que Pablo, de, 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 del capítulo 1 al capítulo 3, narra de una forma tan precisa lo que es ser pecador. Y Pablo lo entendía bien. Pablo, pues también imagínese llegar al punto de matar a alguien, de arrastrar a gente y sacarlas de su casa. Pues obviamente no cualquiera, ¿verdad? Se necesita ya tener pues una conciencia. Quiera o no, aunque lo hacía por su religión Pero llegar a ese punto de matar a alguien De sacar a niños de su casa De sacar a madres de su casa Que quizás tenían bebés A familias enteras Y llevarlas a que fueran y, y llevar a asesinarlas Pues era alguien que entendía bien Que era, que entendía bien Lo que era ser pecador Y todos somos pecadores Y debemos de entender eso Pero nuevamente a veces El estándar no es Jesús, el estándar no es Dios. El estándar es el hermano de la iglesia que anda más mal que yo. Y sí, si me comparo yo con ese hermano, pues obviamente quizás yo soy más bueno. Pero delante de Dios todos estamos en la misma condición. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. No importa si no hemos matado, no importa si quizás, ¿verdad?, no, no hemos violado a alguien, no importa si no andamos descuartizando gente, si no andamos haciendo eh, emborracheras. Pero la mentira, los malos pensamientos, cada una de esas cosas, hermano, delante de Dios son igual de graves y debemos de entender eso de tal forma que dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados que hay un acta contraria a nosotros que nos señala y nos dice tú eres culpable, tú mereces el castigo y delante de Dios, hermano, nadie podrá justificarse, nadie podrá decir es que mira yo hice esto yo trataba de ser buena persona yo iba incluso a la iglesia no a Habrá excusa porque la única solución para el pecado es Jesús. Y es por eso que Pablo les dice, solamente a través de Jesús es que tus pecados pueden ser perdonados. Pero hermano, el pecado no importa si es chico o grande ante nuestros ojos, delante de Dios sigue siendo igual. Se sigue llamando de la misma forma pecado. Y con un solo pecado basta para separarnos de Dios y para apartarnos de Él y para merecer el infierno. Una vez escuchaba una historia que le preguntaban a alguien que por, qué, que, que por qué Dios había sido tan cruel, tan, ¿cómo decirlo? Había mostrado tanto enojo al, al sacar a Adán y a Eva del huerto del Edén, si solamente lo desobedecieron. Y a veces nosotros tenemos justamente esa misma mentalidad. ¿Por qué Dios es tan cruel? ¿Por qué Dios demanda de mí tanto? Hermano, no conocemos a Dios, no entendemos que la santidad de Dios, que Él es tres veces santo, que es el único atributo de Dios que se nos dice santo, santo, santo. Por lo tanto, Él no puede morar con el pecado. Él aborrece el pecado. No hay algo más desagradable delante de Él que el pecado. Y ese pecado es aquel mismo que nos separa de Dios. Por eso tenemos la necesidad de un Salvador. Después, mira, acompáñenme al capítulo capítulo 5. El capítulo del capítulo 1 al 3 nos habla acerca de que todos somos pecadores y que por lo tanto necesitamos a Jesús para el perdón de nuestros pecados. Del capítulo 4 al 11 nos habla acerca de las doctrinas de la salvación. ¿Cuáles son estas doctrinas? Justificación, Santificación y redención. Justificación, santificación y redención. Cada una de estas, digámoslo así, pudiéramos denominarle, cada una de estas ramas es lo que ha pasado con nosotros o lo que debería de pasar con la persona que fue salva. ¿Qué es la justificación? Mire lo que dice capítulo 5, versículo 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos, ma tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La justificación, la palabra justificación, quiere decir ser declarado justo por medio de o ser declarado inocente por medio de. Imaginemos, hermanos, que estamos en un tribunal para ser juzgados. Imaginemos que usted iba manejando y de repente atropelló a una abuelita y pues la mandó con San Pedro, ¿verdad? Porque la señora era católica, digámoslo. Eh, cuando llega la policía, usted va a ser llevado a un juzgado. Ahí va a haber un juez. Ese juez... Digámoslo que lo conoce a usted, que lo ama a usted, que es alguien cercano a usted. Pero este juez, aunque lo ame a usted, no puede declararlo inocente solamente porque lo ama. Porque él ahí no está para amar, está para hacer justicia. Usted está ahí en ese tribunal, está sentado de un lado y al otro lado toda la familia de esa viejita. Luego, una de esas familias de, de que tuvo 15 hijos, imaginémonos, y con todos los nietos, ahí están todos reunidos contra usted solo. El juez mucho menos puede decir, no, pues es que no le voy a dar sentencia. ¿Por qué? Porque aquí hay gente que está esperando que se haga justicia por lo que sucedió. Pero llega alguien que usted conoce, no, no sé quién, y dice, ¿sabes qué? La condena que le vas a dar a él por lo que acaba de hacer, yo la tomo. Los años de cárcel, la multa que él va a pagar, eh, las, las curaciones, hospital, rehabilitación, eh, funeral, todo lo que conlleve, yo lo pago. Pero a él, déjalo inocente. Él no tiene más cargos, él no tiene más culpas, él ya no va a ser juzgado, yo soy el que tomo su lugar y eso es la justificación eso es lo que jesús hizo por nosotros dios es el juez y su justicia no podía ser satisfecha con ninguna obra su justicia necesitaba ser necesariamente cubierta por su propia justicia y qué mejor que el hijo de dios que él que es él mismo para cubrir su propia justicia un ejemplo de, claro de esto y que, 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 que cuando lo veo siempre digo, ¿cómo hasta en esto Dios nos muestra la salvación? Es barrabás. Barrabás, pues era un malhechor. Que merecía, él sí merecía la cruz en lugar de Jesús. Y él fue declarado inocente, terrenalmente hablando, no eternamente, porque Jesús tomó su lugar. Y exactamente, hermano, eso es lo que Jesús hace por nosotros. Y, y, y esto, hermano, es tan fácil decirlo, ¿verdad? Incluso a veces no lo sabemos de memoria. Se nos repite, ¿verdad? Cada vez. Pero ya no causa nada en nuestro corazón. Ya no causa el mismo gozo, quizás, porque la moralidad que pensamos que tenemos. No nos deja ver lo mal que estamos y lo, mal aún, lo, lo más mal que estábamos aún antes sin Jesús. Hermano, gocémonos porque Jesús nos ha justificado. Si no tuviéramos nada más más que la salvación, sería suficiente. Porque no merecemos nada más. Lo que Dios nos ha dado de más solamente es por pura gracia. Ahora la segunda, la santificación. Acompáñeme al capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esta santificación, pudiéramos llamarle que es una santificación progresiva. Día a día, hora tras hora, semana tras semana, mes tras mes, mientras yo esté en este mundo. Me abstengo de mis deseos, me abstengo de lo que yo quiero por agradarlo a Dios. Porque al final, en la siguiente que vamos a ver, va a haber una santificación final. Ahora te lo voy a explicar. Pero esta santificación es progresiva, día a día, diariamente. Día a día apartarme del mal, día a día tratar de vivir lejos de los deseos de este mundo. Y en un momento vamos a volver a esto porque la última parte de la salvación puesta en práctica tiene mucho que ver con la santificación progresiva. Ahora sí, la última. Acompáñame al capítulo 8, versículo 17 y versículo 18, la redención. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presentes no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Versículo 24 y 25 de ese mismo capítulo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve ¿A qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Cuál es esta redención? Cuando Cristo vuelva por los que son suyos. En ese momento Cristo nos da un cuerpo semejante al suyo. Y ahora sí hay una santificación final, completa, plena. Dice la Biblia: un cuerpo semejante al suyo en gloria. Ya no hay más pecado. Aquello que quizás, ¿verdad?, nos entristecía, que aquello que nos causaba dolor ya no existe más, porque ahora la santificación es total. Para lo que fuimos creados, otra vez Jesús nos vuelve a tomar y nos vuelve a hacer como al principio. El postrer Adán, ¿verdad?, vuelve a tomar su creación y le da un cuerpo semejante al de Él, un cuerpo hermano que ni los mismos ángeles pueden tener. Un cuerpo, hermano, que los ángeles no, no podrán tener, decir, el mío es semejante al de Jesús. Los ángeles, hermano, en ese momento no podrán cantar, yo fui redimido por la sangre del Cordero. Ellos no pueden elevar esos himnos, pero nosotros sí. En ese momento, hermano, Jesús volverá con toda su gloria, con todo su esplendor, con todo su poder. Y no habrá nadie que pueda dudar de quién es Jesús y de que Él es verdadero. Todo ateo encontrará la duda, encontrará la prueba que necesitaba. Ya no necesitará más pruebas porque lo estará viendo cara a cara. Encontrará aquella prueba que tanto buscó. Y nosotros, hermano, estaremos con Él, seremos coherederos. Con Jesús por nuestra salvación, pero tampoco no puedo anhelar la eternidad si aquí en vida no vivo para él. Porque nos gusta pensar en el cielo, nos gusta pensar en las calles de oro y los mares de cristal y que esa enfermedad que tenemos se va a acabar y se va a terminar. Pero anhelamos una eternidad y no estoy dispuesto ni siquiera a venir domingo en la tarde y miércoles entre semana. ¿Cómo le quiero decir a Dios, ven, ven pronto, quiero estar contigo en la eternidad si no estoy dispuesto a hacer algo por Él acá en la tierra? Es ilógico, ¿verdad? Creo que es contradictorio. Y eso debería también de hacernos pensar, ¿qué estoy haciendo por la eternidad? Porque sí, nos gozamos y da gozo, hermano. Pablo decía, ven, 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 el que no ame la venida del Señor Jesucristo sea anatema. Pero lo amamos de boca. Pero no con nuestras acciones. Ahora sí, hermano, ya vamos a sonreír. La salvación puesta en práctica. Del capítulo 12 al capítulo 16 nos habla acerca de cómo es que el cristiano debe de vivir. Y, y podemos ver unos ejemplos, mire lo que dice. Así que hermano, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y de ahí Pablo empieza a dar una lista, ¿verdad?, eh, de cómo el cristiano debe de vivir mientras está en este mundo. Eh, dice el versículo 17 del capítulo 12, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, Estad en paz con todos los hombres. Nos venguéis vosotros mismos. Nos habla acerca del amor al prójimo. Nos habla acerca de sujetarnos a las autoridades. Eh, nos habla de, de muchos temas de cómo el cristiano debe de vivir. Eh, en general, ¿verdad? Pero llegamos a, al versículo 11, que es el pasaje que leíamos. Y dice así. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Porque Pablo tiene que decir? Es ya hora de levantarnos del sueño. En Romanos 3 leíamos, y a una se hicieron inútiles. La palabra inútil, ¿verdad? Nosotros la ocupamos como una ofensa generalmente. Pero si, si nos ponemos a pensar qué significa inútil, alguien útil es alguien que sirve, pero alguien inútil pues es alguien que no sirve. La palabra inútil da a entender como un estado, precisamente así, de sueño, un estado de, eh, de flojera, de, de dormir. Y por eso es que Pablo dice, es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y efectivamente refiriéndose a la segunda venida de Jesús. Si ahora bien el pecado ya no nos condena al infierno porque hemos sido justificados y hemos sido salvados, al cristiano lo adormece. Al cristiano no le permite servir al cristiano no le permite hacer más por su salvador por qué porque así es el pecado dice el que entra como bocados suaves y, y, y entonces hermano por eso dice es hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos es hora de despertar es hora de quitarnos, hermano, ese pecado. Es hora de dejar aquello que sabemos que está mal delante de Dios. Que semana tras semana se nos predica, se nos enseña, se nos dice. Y que quizás usted día a día carga con eso porque sabe que está mal. Porque nuevamente el pecado adormece. El pecado no nos deja estar en esa libertad a la cual hemos sido llamados para ser de Jesucristo. ¿Qué sueño tiene que quitarse? O más bien, ¿qué pecado tiene que quitarse para despertar del sueño? A continuación nos da una lista y, en, y enseguida la vamos a ver. Dice, desechemos. La, versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Desechar, tiremos. Deshagámonos de qué? De las obras de las tinieblas. Si bien pudiéramos pensar, ¿verdad?, que las cosas malas generalmente se hacen en la noche. Y siempre la oscuridad en la Biblia se ve relacionada con el pecado. Por eso es que dice, desechemos pues las obras de las tinieblas. Aquellas obras que van en contra de todo lo que es luz, de todo lo que es verdad y las obras de las tinieblas mire lo mire lo que dice acompáñame a gálatas 519 esa frase las obras de las tinieblas gálatas 5 gálatas 5 versículo 19 y manifiestas son las obras de la carne las obras de las tinieblas y las obras de la carne en el original están escritas de la misma forma. Solamente por la traducción se cambiaron unas palabras, pero realmente es lo mismo. Y mire lo que nos dice: cuáles son esas obras de las tinieblas o cuáles son esas obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nos da una lista, hermano. Y yo creo que... Cada uno de los que estamos acá sabemos con lo que batallamos. Pero dice la parte final del versículo que los que practican tales cosas no heredarán, el, no heredarán el reino de Dios. Porque una cosa es pecar y otra cosa es practicar. El cristiano no deja de pecar, pero sí puede dejar de practicar aquello que sabe que está mal. Regresemos a Romanos 13. Romanos 13, 13 es como una lista reducida de cada una de los de, de la lista de Gálatas 5:19. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. ¿Qué quiere decir cada una de estas cosas? La palabra glotonería tiene que ver con orgías o con comilones. Borracheras. Pero es una. No hace daño. No, no mires el vino cuando rojea. Y hermano, yo no entiendo, ¿verdad? ¿Cómo es que si ya somos cristianos, aún participar en ese tipo de cosas? Lujurias. Promiscuidad sexual. Lascivias, sensualidad y desenfreno, contiendas, pleitos y envidias, codicia. Como le dije, hermano, yo creo que si usted es algo, el Espíritu Santo mismo nos dice y nos señala en lo que estamos. Ma, yo no quiero decirle verdad ni, ni ser ni, ni señalarlo, verdad, no, no. Pero la Biblia es muy clara. No, no hay duda de eso. Y dice, desechemos. Tiremos. Si usted tira algo a la basura, no, no lo vuelve a recoger, ¿verdad? Creo yo. A menos que lo haya tirado por error. Pero cuando tira algo conscientemente, no lo vuelve a sacar de ahí. No mete su mano en, en todo la suciedad que hay alrededor, de qué tiene que deshacerse y qué tiene que desechar, qué es aquello que debemos de dejar y qué es aquello en lo cual nos debemos, no, nos debemos de apartar. Porque nuevamente, hermano, quizás ante los demás y ante los hermanos yo tengo una moral muy alta, pero ¿qué hay delante de Dios? Que Él conoce cada uno de, nuestras, de nuestros pensamientos. Dice el salmista, aún no está la palabra en mi boca y aquí tú ya la sabes toda. No podemos escondernos, hermanos, de lo que, de, de, no podemos escondernos delante de Dios. Ante Él estamos desnudos y Él conoce cada, uno de, cada una de las cosas que pensamos, que, que quisiéramos decir tal vez. Delante de Dios como estoy. No es moralidad, es santidad. No es estar bien delante de los hombres, sino delante de Dios. Y el versículo 14, sino vestidos del Señor Jesucristo. Esa frase, hermano, a, a mí me encanta cuando, cuando la leí y fue, fue algo que, que, que me impactó mucho. Dice: sino vestidos del Señor Jesucristo. Wesley dice respecto a esto: Este es el contenido de toda nuestra salvación. Es una expresión fuerte y hermosa que denota la unión más íntima con Él y que está vestida de todas las gracias que se hallaban en Él. El apóstol no dice: Vístanse de amor y de sobriedad, de un espíritu pacífico y benévolo, sino que dice esto y mil veces más cuando dice: Vestíos. De Cristo el apóstol Pablo deja ahora sí que también la regla un poco alta, porque como, como lo mencionaba en el comentario anterior, no dice vístanse de amor, no dice vístanse de, eh, de, de, de benignidad, sí, sino vestidos del Señor Jesucristo. Eso implica un quitar y un ponerse que me quito las prendas del pecado y me pongo las prendas de Jesús. De tal forma que quien soy yo ya no sale a relucir, porque ahora estoy vestido de Jesús. Y esa es la verdadera santidad, estar vestido de Él, estar vestido de cada una de las gracias que Él tenía, de cada una de los dones que Él tenía del amor con el cual sanaba a personas, de la misericordia con la cual se hizo hombre y vino a este mundo, pero al mismo tiempo de la justicia que él tenía. Eh, es como, mire, se, se, lo, se lo voy a ejemplificar así, ¿verdad? Este es Joel, pecador, sucio, asqueroso, miserable, directo al infierno. Y es cada uno de ustedes. <laughs> y, y cuando nos dice, dice, ¿sabes qué? Dice, vestidos de Cristo. Eh, quiero, quiero que me entiendan algo, ¿verdad? ¿Esta pared es blanca? ¿Sí? ¿O se pintó de blanca? ¿Pero qué color era el original? Gris, el color sigue estando ahí, solamente que ahora se ha pintado y nuestra naturaleza carnal y pecaminosa sigue estando aquí. Solamente que ahora podemos tomar la decisión de vestirnos de Jesús, nuestra naturaleza, nuestra pecaminosidad, nuestra perversidad ya no salga a la luz porque estamos vestidos de Jesús. Sigue estando ahí, pero los deseos se suprimen. Ya no sale, ya no se llevan a la práctica porque ahora estoy vestido de Jesús. Es una frase aguda y certera de lo que significa ser cristiano. Yo le pregunto, hermano, ¿usted cómo se está vistiendo de Jesús? Porque mire, Él nos ha quitado las prendas del pecado que traíamos. Cuando nos justificó, dice que, la, que, que Él olvidó cada uno de nuestros pecados. Y esto me sorprende porque el ser que conoce todo, sabe todo, la perfección, decide olvidar nuestros pecados. Él quitó esa ropa andrajosa con la cual llegamos a Él. Esa miseria con la cual nos acercamos a Él. Él quitó toda la pena que había en nosotros. Incluso dice la Biblia que esa acta de decreto que era contraria a nosotros la clavó en la cruz. Y nos dejó limpios, nos hizo nuevas criaturas. Tuvimos un nuevo nacimiento, como si nuestra vida ahora delante de Dios nuevamente volviera a ser nueva, sin pecado ya, porque Él los perdonó. Y como yo, hermano, aquello que Él ya me quitó, esa ropa que... Edía horriblemente que apestaba a pecado, que apestaba a pudrición. Si él ya me la quitó, ¿cómo yo voy nuevamente a querer ponérmela cuando ya soy salvo? ¿Cómo yo, hermano, voy a desear otra vez querer tomar esas prendas y ponérmelas encima de lo que Jesús ya ha hecho por mí? Y esa es la razón por la cual la, nuestra vida se encuentra así, porque pensamos que el pecado nos puede traer más felicidad. Que el gozo que nos puede dar Dios a través de una vida que le agrada a Él, hermano. Estamos tomando esas prendas sucias y les estamos poniendo sobre lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Cómo es posible volver a hacerlo? Él merece una separación total de nosotros hacia el mundo y una consagración directamente hacia Él, porque antes éramos esclavos del pecado, servíamos al pecado, dábamos pena por servir al pecado y nuevamente no hablo de que quizás usted anduvo en drogas o en alcohol porque tal vez usted ya tenía una vida buena pero si sí tenía pecado y la delante de Dios era alguien miserable y como yo quiero volver a esa miseria si yo le preguntara a alguien que quizás ha hecho su casa y que quizás ha podido lograr un patrimonio cuando antes no tenía nada usted quisiera volver a lo que antes era con falta de dinero quizás Carencias económicas, verdad que no, porque ahora está mejor. ¿Por qué querer volver al pecado? Mira lo que dice el capítulo 7, capítulo 6, perdón, versículo 11: así también vosotros consideraos muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorará de vosotros, pues estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a, de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de, obedi o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, hacia ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Traíamos cadenas que nos ataban y que nos sujetaban a esclavizarnos al rey de este, de, de, de este siglo, al príncipe de este siglo, perdón. Y dice que ahora hemos sido puestos en libertad. Esas cadenas han sido rotas, han sido quebradas por lo que Jesús hizo por nosotros. Pero a veces en nuestra vida esas cadenas... Siguen sonando todavía. Dice: Él está libertado de aquellas cosas de las que ahora te avergonzáis, de las que hacías. Hermano, ¿cómo no querer servirle a Él? ¿Cómo no querer entregarme a Él? ¿Cómo no querer dedicarme a Él? ¿Cómo no querer consagrarme a él? ¿Cómo no querer apartarme del pecado si lo que él hizo fue darme libertad? Si lo que él hizo fue darme esa libertad que yo necesitaba, y si antes era esclavo del pecado y he sido comprado por precio, sigo siendo un esclavo, pero ya no del pecado, sino ahora soy un esclavo del mejor amo. Y si él es el amo, lo que él diga lo debo de hacer, lo que él mande lo debo de Obedecer, si Él dice yo lo hago porque mi deber es obedecer a mi amo, y que mejor amo que Dios, que mejor servirle a alguien que a Dios, que mejor que entregarle mi vida que a Dios, aquel que se hizo hombre por amor a mí, por amor a usted, aquel que dejó todo lo que tenía para venir y tomar forma de hombre, humillándose Él mismo por nuestro pecado. ¿Cómo no quiero servirle? Pero confundimos moralidad con santidad. Pensamos que estamos bien, pero delante de Dios no lo estamos. Decidamos vestirnos de Jesús, de cada una de las cosas que es Él, de todo lo que es Él, para realmente poder vivir la santidad que Él merece y que Él demanda de nosotros. Vamos a orar. Padre bendito Señor, te doy gracias por lo bueno que eres. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder tomar las prendas de tu Hijo y ponerlas encima de nosotros. De tal forma, Señor, que no importe nada de este mundo, sino que lo único que realmente interese sea agradarte a ti, sea tener una comunión cercana a ti. Intimati.